Durante la ejecución del Plan Frontier, oficiales de la Dirección Regional de Investigaciones Económicas logró decomisar 56 garrobos e iguanas lapa que estaban atados en el interior de unos barriles. Lamentablemente, 10 murieron asfixiados debido al encierro. Creo que esto debemos tomar conciencia, pues, las comunidades, pues, en que estamos extinguiendo la especie, pues, en ese sentido. La policía retuvo a Rosa Matilde López Díaz, de 43 años, y su compañero de vida, Gustavo Patricio Pavón, quienes transportaban a los reptiles en esta camioneta. Es la primera vez que mis trabajadores cometieron el error de agarrar eso al ver que no conseguían pesca. Trajeron eso para su sustento. Y a ver qué es preferible, dejar morir una criatura o que se muera un garrobo y que un niño se lo coma o le lleven su leche. Porque para eso trabaja el trabajador, al ver que no encontró nada de lo que buscaba de pesca, agarró esos garrobos y los trajo para venderlos y darle sustento a su familia. Sus alegatos no convencieron a las autoridades. Se violentó el artículo 373 de la ley 641 del Código Penal y el 81 y 85 de área protegida. Estando en veda también igual lo comercializa, pues. Según datos de la Policía Económica, los garrobos e iguanas fueron atrapados en el área protegida de Puerto Morazán para ser comercializados de manera ilegal, ya que este tipo de animales genera buenas utilidades por su valor exorbitante. El resto de garrobos fueron entregados al Marena, quien se encargará de regresarlos a su hábitat. Con imágenes de Cristian Reyes, les informó Belkis Medina para Crónica TN8.